Bueno, pues se acabó lo bueno, se acabó la Semana Santa, una Semana Santa donde ha traído muchas contradicciones, porque la verdad es que la isla ha estado a tope, ha estado llena, pero también se han visto escenas que no mejoran o que no hablan bien a favor de la imagen turística de la isla de Lanzarote, sobre todo por esa falta de infraestructuras que todavía faltan por acometer en nuestra isla, porque todavía no se han resuelto problemas como los del taxi, se habla de la insularización, se ha vivido horas, por lo menos hora, hora y media de cola en las zonas turísticas, Playa Blanca, en el aeropuerto, y también hemos vivido problemas de saturación en los centros turísticos. Es verdad que dado que veníamos arrastrando pues casi 2 años de crisis, donde las cuentas de las empresas, la mayor parte de las empresas estaban vacías, ha venido muy bien estos 5 o 7 días, pero son 5 o 7 días, no nos engañemos. La verdad es que ahora vienen 2 meses que no son nada buenos turísticamente para la isla de Lanzarote. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lanzarote Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Y hoy tengo el gusto de presentarles después de alguna semana a don Sergio Calleja. Buenas tardes, don Sergio. Jorge, ¿cómo está? Buenas tardes, fantástico. ¿Viene usted a disfrutar también de la Semana Santa? Bueno, a trabajar también, que con el compañero en el Peje Verde. Pero bueno, yo sé que usted disfruta trabajando. Ah, hombre, yo disfruto trabajando y disfruto cada vez que vengo a Lanzarote. Vamos a saludar también al jefe de los informativos de Lanzarote Televisión, Andrés Martinón. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal la Semana Santa? Bien, hubo de todo. Hubo de todo, porque fue una Semana Santa. Vamos a ya empezar, Andrés, por el tiempo. La verdad es que el tiempo, como habíamos augurado, pues no fue el mejor tiempo. No, y además hubo viento y se fue intensificando el calor ya para la última jornada. La verdad que se centró en esa mañana del domingo, al mediodía, y luego ya por la tarde, y fui a la playa de las Cucharas en Costa Rica y se empezó a entrar una brisa también ya fría y se metió un fuerte viento que va a ir a más, que va a ir a más, sobre todo entre hoy y mañana. Hoy por la noche creo que anuncian hasta vientos superiores a 70 kilómetros, rachas superiores a 70 kilómetros por hora. Pues sí, y la verdad que se cumplieron las previsiones. Yo, por ejemplo, uno de los días, el sábado, que creí que iba a estar bien, fui a los charcones de Pechiguera y ¡buah!, el mar estaba revuelto y con niños y tal. Digo, eso es peligrosísimo. Y que va, nos fuimos, tuvimos que volver, además que dejamos el coche fuera para no meterlo y tuvimos que caminar, los niños quejan de un desastre. Acabamos en Playa Blanca. Playa Blanca siempre un sitio seguro. Sí, siempre bien. Como digo yo. Ya estuvo bien. Bueno, yo estuve en las piscinas de... Estuve tomando una tapa en el bar El Pichón, o como se llama, el bar de las piscinas, conocido en Punta Mujeres. Tampoco se podía bañar en las famosas piscinas, pero encima no se podía bañar ni el jueves ni el viernes, y creo que el sábado tampoco, o el domingo tampoco, porque había un chucho. ¿Había un chucho dentro? Y Medio Ambiente dijo, con buen criterio, dicen algunos, que no lo trataran de azuzar para sacarlo, sino que esperara que llegara la marea, que él se iba solo, y efectivamente se fue a las 3 o 4 de la tarde, pero estuvieron sin poder bañarse los niños hasta esa hora. Lo vi en Lanceló, en Lanceló Digital, el famoso chucho, que suele ser muy normal, que de vez en cuando aparezcan por ahí, ya no solo en Punta Mujeres, sino también por la zona centro, la zona La Bufona de aquí de Arrecife. Bueno, y nosotros hemos hecho una valoración, el sector turístico, sobre cómo ha sido esta Semana Santa, lo positivo y lo negativo. Solo entre el Jueves Santo y ayer, Domingo de Resurrección, se recibieron en el aeropuerto César Manrique algo más de 250 vuelos procedentes de la península y el extranjero. En estas cifras no se destacan los vuelos de Vinter, que ayer batía su récord histórico de operaciones totales, exactamente 263 vuelos efectuados en un solo día. La ocupación hotelera ha sido muy alta. La Federación Turística ofrece un balance claramente positivo. Bueno, pues hemos tenido una ocupación entre el 80-85%, 80% de manera general durante la semana y llegando los días festivos pues a un 85%. En principio, bueno, pues datos que se han cumplido, ¿no?, de la previsión que dábamos pues días antes, ¿no?, de la Semana Santa. Una Semana Santa que, bueno, en el que se ha constatado esas ganas, ¿no?, de viajar que tenían, ¿no?, los turistas, ya sean nacionales, hemos tenido mercado nacional, el mercado canario también, que se ha movido durante principalmente los 4 días festivos durante las islas y entre ellos, bueno, pues Lanzarote, y también, bueno, pues mercado internacional, principalmente con el mercado británico, el irlandés y también, entre otros, el francés. Sin embargo, hubo cuestiones no tan positivas ante la gran demanda turística. Lamentablemente, esta llegada de turistas pues ha puesto en evidencia la falta del servicio de taxi en varios puntos turísticos, ya no solo en la entrada y salida del aeropuerto, sino también en ciertas zonas turísticas con bastante movimiento en cuanto a salida de turistas, pues, por ejemplo, pues Playa Blanca,
Puerto del Carmen en ciertos momentos, por supuesto, y los centros turísticos, sobre todo en aquellos centros, ¿no?, y puntos de interés turísticos con gran demanda, ¿no?, y visitas como es el Parque Timafaya. Entre las curiosidades de estos días llamó la atención la presencia de esta manta en una de las piscinas naturales de Punta Mujeres. Operarios municipales decidieron no intervenir y esperar a que la propia marea alta dejara al animal salir. Y también destacar que la Semana Santa fue especialmente ventosa, casi hasta la jornada del sábado. Sin embargo, en la primera mitad del domingo sorprendió una ola de calor, acompañado de polvo en suspensión, que hoy permanece en la isla y que remitirá a partir de mañana, cuando habrá fuertes vientos que obligarán a la EMET a establecer un aviso amarillo. Bueno, ahí se veía las imágenes de Playa Blanca, de la playa de Playa Blanca anterior a la última, que tuve la suerte de disfrutar el sábado, fue, y estaba un día magnífico, aunque es verdad que con la marea llena prácticamente esa playa se queda ya en este momento sin arena, ¿no? Sin arena. Déjame hacer un comentario, estaba viendo unas imágenes interesantes del aeropuerto de Lanzarote, y como tengo la suerte desde hace 2 años de viajar con mucha frecuencia, ¿no?, a Madrid. Quiero decir algo que la clase política no se quiere dar cuenta, no quiere ver, es decir, que no hay cosa, es que es incomprensible. Ya no solo las largas colas que se generan en los check-in de un aeropuerto que está totalmente obsoleto, o sea, no cabe un alfiler en un jueves. En la salida, ¿no? En la terminal de salida. Sí, yo recibí muchas llamadas de gente, lo que pasa es que no tuvimos oportunidad de poder entrar con las cámaras, pero es verdad lo que tú estás diciendo. Es terrible. Sobre todo creo que fue el sábado, fue una cosa terrible, pero, el sábado. Pero es que es habitual, o sea, desde que se recuperó el turismo, hay dos cosas, que es esto en el check-in, cuando tú, si quieres facturar, tú vas ahí. Bueno, las colas tienen que hacer el efecto caracol. Sí, sí. ¿Para qué? Para que no te choques. Se genera, bueno, es brutal, es decir. Y la gente incluso tiene que quedarse fuera. Hay momentos, pero casi todos los check-in. Y no solo eso. Hay un momento del aeropuerto, hay unas horas en el aeropuerto en que no hay puertas de embarque. Las compañías no hay suficientes puertas de embarque. Porque ahí creo que total son 8, ¿no? Claro, pues no tenemos... O sea, que un aeropuerto como Lanzarote, que le genera un dineral a Fomento y a las empresas privadas, ¿cómo es posible que nadie pueda alzar la voz para no decir eso que ocurre? A mí, yo como lanzaroteño, siempre pienso en el bien de la imagen de Lanzarote. Y lo que no puede ser es que un inglés, un alemán, y nosotros mismos, cuidado, pero bueno, nosotros somos, yo por lo menos lo planteo para que eso cambie. ¿Cómo es comprensible que alguien no vea lo que ve la gran mayoría de la gente? ¿Es comprensible que alguien pueda justificar que ese aeropuerto no se amplíe de una manera notable para dejar de ser la vergüenza en el turismo? Efectivamente, yo lo venimos diciendo hace muchos días, mucho tiempo ya, de que se ha quedado ese obsoleto, ese aeropuerto. Lleva ya más de 25 años construido y necesita ya una reforma total y absoluta. Es verdad que luego, si usted dice esto, es políticamente incorrecto para alguna organización, que lo que dice que lo que hay que hacer es que vengan menos turistas. No preparar la isla para que los turistas que hay y que puedan venir estén más cómodos, que no se note tanto las costuras de muchas infraestructuras que ya se han quedado totalmente obsoletas y por lo tanto hay que mejorar. No. Ellos lo que piden es precisamente que vengan menos turistas. Claro, o son funcionarios o viven de la sopa boba, porque en general todos los demás, por desgracia, en esta isla viven gracias a que funciona el turismo. Y se notó en estos 2 años de pandemia lo mal que se pasó precisamente en esta isla y que todavía, por mucho que haya la propaganda oficialista ahora que hace el gobierno central y el gobierno canario, que todo está muy bien, todavía están todas las empresas o la mayor parte de las empresas, sobre todo hoteleras, con las cuentas vacías. Están pagando ICO, están pagando créditos, están pagando todavía deudas que tienen con proveedores, porque en definitiva han estado 2 años prácticamente sin turismo, ¿no? Ha habido algún mes concreto que hicieron algo, pero más bien todo perdieron cuando abrieron en aquel verano famoso. Yo creo que, y recupero la parte inicial de lo que estás diciendo, es que AENA es un maltrato tremendo. O sea, sí. AENA pasa de nosotros, pero vamos, 2,5 kilos. Además que ya el maltrato ahora de no puedes ni ir a llegadas, tienes que ir por arriba, tienes que pagar aunque sea. Tú vas, pagas, te paras 1 minuto y ya es 1,5 euros. Ya 1 euro, no sé cuánto es el mínimo.
Tú ahora, por ejemplo, bueno, todas las batallas con San Bartolomé, no quieren pagar nada, no quieren pagar IBI, no quieren, vienen aquí, han tenido el Palmeral como lo tienen, han tenido, bueno, el Palmeral, el Garrín, los coches tirados por ahí, la mala imagen, te tratan como borregos paseándote por todas las botellas de whisky y del duty free. Es decir, a nosotros, bueno, no, también es verdad que nosotros hemos sido críticos, pero tampoco hay una línea generalizada de mucha más crítica, y por eso los políticos ahí con la boca callada. Ahora tiene la suerte que gobierna en toda Canarias, en España, y en Lanzarote gobierna el PSOE, y por lo tanto esas críticas pues se atenúan, pero es cierto que hay un malestar. La propia presidenta Solán lo viene criticando desde hace mucho, mucho tiempo, y advierto, esto que hubo la Semana Santa inicialmente ha sido una cuestión puntual, que no crean que porque el sector ha estado ahora al 80% de ocupación en Semana Santa, pues ya con esto han cubierto las pérdidas que han tenido durante los dos últimos años. No, ahora empiezan a ver, digamos, la luz de un túnel que duró mucho tiempo la oscuridad. Bueno, los centros turísticos. ¿Qué pasa con los centros turísticos? Bueno, por los centros turísticos realmente nos decía bueno, en este caso el consejero delegado Benjamín Perdomo, nos decía que estaba sorprendido que fueron más turistas de los que ellos esperaban, pero sobre todo, una cosa curiosa, que recaudaron más dinero durante estos 7 o 8 días de la Semana Santa que durante la Semana Santa de previa a la pandemia, es decir, prepandémica, la de 2019, incluso 2018, con menos turistas, un poquito menos de turistas, pero con mayor gasto en hostelería, en fin, en las tiendas y tal. No, es que se ha dicho, por ejemplo, Daniel Trigg, gente, ¿no?, de la Asociación de Empresarios Extranjeros, como siempre dice que la gente viene con ganas de gastar, de divertirse, de pasárselo bien. Han sido dos años durísimos y entonces en eso puede tener razón. Y además ya estamos en cifras de 80-85%. Susana Pérez decía en la noticia que los días fuertes fueron de un 85%. Claro. Eso es casi un lleno, es un lleno. Sí, de hecho hay muchos hoteles, como por ejemplo el Hotel Farione, que llevan una política de no llenar el establecimiento para prestar mejor servicio, mejor servicio al cliente y dar mayor visión de calidad de ese hotel, ¿no? No, y por eso te digo que al final esos niveles de ocupación están teniendo esta sensación. Yo no sé, yo espero que también los centros turísticos, los temas de aparcamiento, ahí tenemos una asignatura pendiente, porque esto es ahora, pero agosto entero va a ser así. O sea que es verdad que mayo y junio pues no habrá estos problemas, pero eso se tendrá que ver. En cuanto a esas cifras, si Benjamín Perdomo lo dice, lo creemos, evidentemente. Bueno, todavía está sin ser oficiales, pero hemos hablado con él telefónicamente y efectivamente nos confirma que en principio va a haber récord de recaudación en los centros turísticos. Pero esa es la imagen positiva, y yo creo que también los centros turísticos que han sufrido pues dos años de pandemia, está bien que llenen sus arcas todo lo que puedan, porque esto vendrá bien para toda la isla y para la propia empresa pública. Pero es verdad que, como decía Andrés, Sergio, hay que replantearse, al menos reflexionar sobre la capacidad que tienen los centros turísticos, y no tanto prohibir que la gente vaya, sino intentar telemáticamente buscar que la gente, claro, que como se hace en la Alhambra y tal, que la gente va y cuando va sabe si tiene posibilidad de entrar o no y a la hora que puede ir, para que haya una distribución en todo el día y no se aglomere, como ocurrió que yo fui a la Cueva de los Verdes el jueves y fue imposible. Hablé con uno de los trabajadores que muy amable me dijo, que dice, Jorge, hoy ha estado esto imposible, y me desaconsejó que con buen criterio por parte del trabajador, y se lo agradezco porque tenía que esperar una hora y media, ¿no? La Alhambra fue vanguardia en eso, incluso cuando fue vanguardia, a muchos españoles sobre todo, y no al extranjero, les sorprendía, ¿no? Pues se indignaban un poco porque había que hacer, oye, ¿cómo es posible que yo esté aquí y no pueda ir de una manera casi automática a la Alhambra? Pues bien, con el paso del tiempo, esa ha sido la mejor fórmula para lugares con muchos visitantes. Otros no utilizan, ¿no?, digamos esa fórmula, pero aquí sí, solo en un lugar, por ejemplo, no sabía que la cueva estaba tan demandada. Sí, está demandada y sobre todo que hay tan poco aparcamiento, estaba preparada para un aparcamiento limitado y claro, cuando hay días especiales es imposible. De todas maneras, un caos. Perdón, Andrés, pero es que tenemos, perdón un segundo, es que tenemos ya esperando al presidente del Cabildo de la Gomera, a don Casimiro Curbelo, que también es parlamentario. Don Casimiro, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Don Casimiro, estamos hablando aquí entre nosotros sobre en fin, la semana turística esta de Semana Santa. ¿Cómo ha ido por La Gomera? Extraordinariamente bien. Sabe que La Gomera es una isla, yo siempre lo recuerdo que a la hora de contratar no se hace fundamentalmente a través de la tour operación, sino que lo hace directamente el turista que quiere visitarla. Tuvimos momentos punta de ocupación del 90%, 80, 90, en fin. Y yo creo que ha sido bueno y buena la Semana Santa, no solo para La Gomera, sino también para toda Canarias, inclusive para España. Sí, sí, realmente hemos batido récord, no tanto en visitantes como en años prepandémicos, pero al menos aquí en Lanzarote, en recaudación, se ve que ha venido un turismo de mayor poder adquisitivo y ha habido, por lo visto, tendremos que esperar las cifras oficiales, pero mayor recaudación que incluso en la Semana Santa prepandémica de 2019 y 2018. Don Casimiro, hay un tema ahora de actualidad que estaba leyendo en los medios de comunicación y Coalición Canaria acaba de sacar un comunicado en relación a que Marruecos ha reactivado en estos días la posibilidad de hacer prospecciones pues muy cerca de la mediana, en sus partes, digamos, la parte de la mediana de ellos, en sus aguas, cerca de Canarias y de Lanzarote en concreto. ¿Qué le parece este asunto? Bueno, no me parece bien, lógicamente, pero en cualquier caso creo que es una medida de presión del gobierno marroquí en un momento donde se están llevando a cabo negociaciones. Hay que tener en cuenta que yo en el debate parlamentario último planteé dos cosas. En primer lugar, que había que ser exquisito para que la información fluyera y las partes, me refiero a Canarias, fuera partícipe con el gobierno de España de esa negociación con Marruecos y además que se mantuviera informado en cada momento a la ciudadanía de lo que se pacta. Lo que conocíamos en aquel momento era el contenido de la carta, es decir, en el momento de soberanía para Marruecos y autonomía para el Sáhara, que todo esto fue lo que alarmó y ahora se está en un momento de negociaciones de otros asuntos que son las aguas, que son muy importantes por lo que contiene de riqueza en yacimientos y todo esto. Creo que es bueno que se negocie, pero hay que negociar con firmeza, defendiendo los intereses de Canarias, no solo de sus aguas territoriales, sino todo aquello que pueda tener interés en el marco, no solo del mar Canario, sino la zona económica exclusiva, y sino también la ampliación de la plataforma continental. Sobre esto, si se quiere, se puede hacer polémica. Si se quiere, se puede ser condescendiente al 100%. Yo quiero ser prudente, quiero ser exigente con el gobierno de España en la negociación y que los intereses de Canarias prevalezcan por encima de cualquier otro interés. Cuando Fernando Clavijo dice en ese comunicado, Casimiro, que se teme que tanto el gobierno de Sánchez como el del señor Ángel Víctor Torres no van a mover una piedra para tratar de evitar que se pueda hacer esas prospecciones y que se debe de crear un frente canario para, como se hizo contra Repsol, ¿usted es partidario? Bueno, yo soy partidario de la defensa, utilizando cualquier mecanismo de la defensa de los intereses de Canarias y de los canarios. Nuestro mar Canario y nuestra zona, insisto, en las millas que corresponden para defender esos intereses. Es verdad que desde el ámbito de la oposición no les queda otra alternativa sino hacer políticas para el enfrentamiento con Madrid. Yo creo que hay que ser consciente que históricamente todos los gobiernos han sido poco respetuosos, por ejemplo, con nuestro régimen económico y fiscal. Han sido todos los gobiernos. Yo no comparto que eso sea así. Y tendremos que ser exigentes. Yo creo que en esa exigencia nos podemos sumar para ir todos a una, pero no para crear conflictos innecesarios. Cuando hay una comisión bilateral que está negociando, que va a negociar, y Marruecos lo que ha hecho es decir, oiga, ya aprobó en su época, en la época de otros, aprobó dos leyes en el Parlamento marroquí en esta dirección. ¿Qué es lo que está haciendo ahora Marruecos? Pues estableciendo mecanismos de presión para defender los intereses legítimos de ellos, pero que lógicamente nosotros no podemos bajar la guardia. Bueno, para pasar de otro tema a otro tema, yo leía el otro día un artículo suyo que me pareció muy interesante porque de alguna manera comparte
la visión que al menos aquí en esta mesa hemos tenido mucho, y yo especialmente siempre he tenido y he luchado, que es con el tema de, usted hablaba en ese artículo un poco de las dificultades para el desarrollo que tienen las islas, en este caso menos pobladas, occidentales de Canarias, ¿no? Pero también yo creo que en su día también lo tuvimos Lanzarote y Fuerteventura, y que cada vez más se concentra tanto el poder económico como institucional en las dos grandes islas de Canarias, ¿no? Como es Gran Canaria y Tenerife. En este sentido, ¿qué es lo que usted pretende trasladar a la opinión pública? Lo que pretendo trasladar a la opinión pública es muy sencillo. Canarias es la Canarias actualmente que hemos construido. Y fíjense que el resto de las islas, La Palma, La Gomera, El Hierro, incluida Lanzarote y Fuerteventura, somos solidarios con Gran Canaria y Tenerife. Hasta tal punto somos solidarios que la mayor inversión trae consigo más inversión. No hemos reprochado que estén duplicadas las sedes del gobierno. ¿Ustedes conocen alguna sede del gobierno autonómico que esté fuera de Gran Canaria o Tenerife, salvo la diputación, el diputado del común en La Palma? Ninguna. Además, por duplicado, en Gran Canaria y en Tenerife. Tienen la gran riqueza, los grandes puertos, las grandes infraestructuras, de los 180 y pico mil funcionarios, la mayoría, bien, prácticamente todo. Hombre, lo que se pide es que ahora sean un poco solidarios con aquellas islas que menos han crecido desde el punto de vista económico, que desde el punto de vista demográfico tienen población envejecida y tiene que salir fuera de cada una de estas islas, que son La Palma, La Gomera y El Hierro, y en menor medida Lanzarote y Fuerteventura, porque tienen una dimensión demográfica mayor, porque han crecido a más de 130.000 ciudadanos y tienen una economía vinculada al turismo muy importante. Y ahora lo que pedimos es que esos sobrecostes, por ejemplo, en los carburantes, se sea solidario con estas islas, y que bien vía fiscalidad o bien otra, pero además sin estar con tantas vueltas, porque ya estamos cansados de escuchar las buenas intenciones. No. Los sobrecostes de... Bueno, hemos tenido un corte. Vamos a ver si podemos recuperarlo. Se ha quedado congelada la imagen. Pero es muy importante lo que está diciendo don Casimiro Curbelo. Don Casimiro, a ver si lo recuperamos. Sí, ahora. Sí, venga. Lo que quiero definitivamente decir, Jorge, es que en la Canarias, en la que vivimos, que es extraordinaria, tenemos que crecer en igualdad de oportunidades, y que no puede ser que, porque hayamos construido una Canarias donde ha crecido desde el punto de vista económico y demográfico la misma, que además yo creo que deben saber hasta dónde quieren llegar, porque de alguna vez hay que plantear los límites al crecimiento y buscar calidades extraordinarias y profesionalidad para que el turismo no tenga riesgos en el futuro próximo. Y lo que estamos pidiendo de las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro es que tengamos como mínimo esa solidaridad para salir de el estrangulamiento que tenemos en este momento desde el punto de vista del crecimiento económico y del empleo. ¿En dónde lo tenemos? En los sobrecostes de la doble insularidad, en los sobrecostes del combustible. Lo teníamos antes del incremento que hemos tenido ahora, ¿no? Por tanto, vamos a crecer en igualdad de condiciones y de forma solidaria. Andrés Martínón, quería hacerle una pregunta. Sí. A don Casimiro. Hola, don Casimiro. La pregunta mía va un poco, al ser La Gomera y Lanzarote islas no capitalinas, pero sin embargo estamos en puntas opuestas y nuestra morfología, nuestro propio sistema económico es distinto. Muchas veces ustedes han reclamado también, a lo mejor el no ser islas turísticas también reclaman pues otro tipo de tratos, pero la pregunta aquí en este caso, con toda la crisis con la pandemia, pese a que La Gomera fuera el primer lugar donde dio un positivo en COVID, que era un alemán, en este caso, mi pregunta va sobre qué consecuencias ha tenido en La Gomera. Lo digo porque en Lanzarote hemos tenido una dependencia, tenemos del turismo, que creo que La Gomera no tiene, evidentemente. Y no sé si nosotros llegamos a tener muchísimos ERTE. ¿Sufrió tanto la economía de La Gomera? ¿Cómo ha vivido esta pandemia La Gomera? Bueno, La Gomera la ha vivido también con dificultades, todas las islas. Hay que tener en cuenta que La Gomera, lo que pasa es que tiene una población de 22.000 habitantes en cifras absolutas de población de derecho, pero recibía antes de la pandemia al año 730.000 visitantes al año, que no son pocos, y por tanto tenemos una dependencia del turismo. Tenemos alguna ventaja, y es que hemos tenido la suerte de que muchos alemanes, especialmente alemanes, algunos británicos también, se han quedado en algún momento
del confinamiento en la isla. Pero las dificultades, tantas o más. Recuerden que nosotros teníamos una movilidad en el puerto de San Sebastián de 4.000 pasajeros diarios, que finalmente se quedaron en 30 y pico, 60 y pico. Incidencia muchísima. Es verdad que la economía de La Gomera, de La Palma y El Hierro lo ha soportado con esas ayudas que no han sido ayudas muy potentes, pero ha permitido primero acogerse a los ERTE, a algunos fondos ICO y también a las ayudas extraordinarias, ¿no? Pero la incidencia en la economía sí que se ha notado y se sigue notando. Hay que tener en cuenta que nosotros no solo por el momento difícil de la crisis sanitaria propiamente dicha, sino también tenemos déficits estructurales igual que el resto de Canarias, pero se viven con mayor intensidad. Mire, un ciudadano, estudiante, gomero, palmero o herreño, que vaya a estudiar a cualquiera de las universidades, como ustedes saben, las pagamos todos los canarios y están en Gran Canaria y en Tenerife. Pues cuando termina un ciudadano de hacer su carrera para tener igualdad de oportunidades, en la isla del Hierro con 10-12.000 habitantes no lo puede hacer, en La Gomera tampoco, el mercado potencial es muy pequeño. En definitiva, creo que tenemos que ser justos a la hora de construir Canarias para que tengamos igualdad de oportunidades. Es verdad que tenemos islas, todas ellas extraordinarias, que el turismo, lo vimos en Semana Santa, va a repuntar de una forma muy positiva en el futuro próximo, pero tenemos que ser consecuentes también. Recuerdo que en España se empezó a hablar en el territorio peninsular de despoblación en determinados ámbitos territoriales para tomar políticas y medidas, y lógicamente esto no se ha hecho. En Canarias ocurre lo propio y se tiene que hacer también. Don José Miro, ya para terminar, usted que era un hombre fundamental, o su partido en el pacto de gobierno, el pacto de las flores, en un momento determinado se había dicho de que, bueno, pues que no iba a llegar al final de legislatura. Ya parece que lo va a cumplir. Incluso usted cada vez parece que está más cerca, entre comillas, del propio Ángel Víctor Sánchez y del Partido Socialista. ¿Esto es así, don Casimiro? Bueno, vamos a ver, yo creo que cualquier político hoy tiene que percatarse de las dificultades que ha vivido Canarias, de la serie de crisis económicas, incluida la de La Palma, ¿no? Por tanto, y en la que estamos inmersa hoy, que es la consecuencia de la fuerte inflación como consecuencia del conflicto bélico. Yo estoy en política para ayudar a la gobernabilidad de Canarias. Creo que era el mejor pacto en su momento. Yo no me imagino a Canarias, es verdad que han habido ayudas extraordinarias de Europa, ¿no? Pero yo no me imagino a Canarias durante tantas crisis consecutivas con un gobierno que no fuera más sensible, porque eso tenemos que reconocerlo, con los que peor están. Y el gobierno de Ángel Víctor lo ha sido, ¿no? Por tanto, yo estoy en ese camino, estoy trabajando por ayudar a la gobernabilidad de Canarias, por ayudar a los ciudadanos de La Gomera, y desde luego lo estoy haciendo en este momento. Si en la próxima legislatura, bueno, y me alegra enormemente porque decían que este gobierno, el cuatripartito, iba a durar un asalto, ¿no? Pocos meses de vida. Terminamos la legislatura y no se extrañen los ciudadanos si tiene opción para la gobernabilidad de otra próxima. En cualquier caso, yo quiero ser útil, los diputados de la agrupación socialista Gomera que queremos ser útiles para Canarias, y en ese camino estamos. Y es verdad que con Ángel Víctor Torres tenemos algunas discrepancias, pero tenemos coincidencias, ¿por qué no decirlo? Y en ese camino estamos, que es un camino difícil por la situación económica, pero vamos a hacer lo posible entre todos, si Dios quiere. Es decir, que Coalición Canaria y Partido Popular, si las cifras dan con usted, que se vayan olvidando, ¿no? Bueno, miren, estas cosas no se pueden predecir. La política, y pongo el ejemplo de una persona que yo le tenía una cierta estima, de Pablo Casado. Pablo Casado, por distintas razones que no vienen al caso, de un momento fue líder nacional y pasó en un periodo de tiempo muy corto a dejar de ser. Hoy la política es la que es y estamos donde estamos, pero nadie, ni usted, ni yo, ni ningún ciudadano en este momento, con el cambio tan rápido que se suele dar
en la actividad política y en el acontecer político, podemos afirmar que en la próxima legislatura va a haber un gobierno de un color o de otro. Ya veremos. Vamos a trabajar y en ese camino estamos. Nos vamos con un sí o un no. Don Casimiro, ese proyecto que usted tenía de ampliar su proyecto, que no me salía la palabra. Ampliar su proyecto político para toda Canarias, ¿se ha quedado paralizado? No se ha quedado paralizado, pero lo pienso hacer con prudencia. No son los mismos momentos cuando lo anunciamos hace algún tiempo, ahora es mucho más complicado y hay que ver las cosas con calma. Más vale ir con calma que precipitarse uno al vacío. Vamos a ir caminando, desde luego a la pregunta es sí, pero con el ritmo adecuado y en los ámbitos más adecuados también. Pues don Casimiro Curbelo, muchas gracias de verdad porque siempre responde a la llamada de Lanceló Televisión. Un abrazo y a seguir bien. Muchas gracias, Jorge. Un fuerte abrazo para todos y que salgamos pronto de esta realidad y que podamos tener una sociedad mucho más amable, mucho más competitiva y en la que seamos felices todos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Casimiro. Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera, también parlamentario, un hombre fundamental en la política. Hoy mismo es la llave del gobierno, pero es verdad que ahora ya prácticamente lo acaba de decir y no tiene mucho sentido que ahora se vaya a romper el pacto cuando falta escasamente un año para las próximas elecciones, ¿no? Bueno, Casimiro, que siempre ha sido un hombre que es capaz de decir una cosa y otra, pero eso lo hacen todos los políticos, ¿no? Casimiro, cuando hizo aquellas declaraciones en las que insinuaba que en breve se iba a romper, fue antes del verano o en mitad del verano, no me acuerdo cuándo fue, y ahora dice todo lo contrario y que justifique que la crisis de La Palma va a generar un cambio de posición. Hombre, un poco ridículo desde mi punto de vista, pero hace de político, es decir, es capaz de decir el verano pasado una cosa, ahora dice otra y habla de la generosidad de Ángel Víctor Torres. Madre mía. Ahora están gobernando juntos y es loco. La sensibilidad. Pero sí es cierto, Casimiro, en una cosa, sí, por eso le vota allí todo el mundo. En La Gomera le vota todo el mundo. A mí me gusta mucho La Gomera, voy de vez en cuando. Y ve a la gente por qué te habla tan bien. ¿Por qué? Porque Casimiro es una especie de hombre del pueblo que vive, está en el... No en la alta política, que también lo está, pero a su vez está todo el día viendo cuál es el problema tuyo. Y la gente, al fin y al cabo, le votan, sean de izquierda, de derecha, o de, porque le solucionan los problemas. Un símil un poco parecido en la mejor época de Suso Machín aquí, ¿no? Bueno. Separando la distancia. Sí. En este caso. ¿No? Y también luego es un político que maneja bien la ley electoral. Es como sí. Los catalanes se han aprovechado. Claro. De cuando la gente dice, oye, pues si yo tengo tantos diputados, pues él sus tres diputados los hace valer muy bien. Claro. Y se lleva consejerías para allá, que decía, lleva dinero para allá y repartir entre poco lo que cunde más también. Efectivamente. Y así ves tú la isla, que está preciosa, una infraestructura. A mí me parece la única de las pocas islas de Canarias que tiene infraestructura europea, pero porque cuando hacen una carretera la hacen de verdad bonita, bien hecha, con buenos asfaltos, y eso más costosa porque cuestan casi el triple más porque por la orografía. Y después algo que también comentó las primeras de las preguntas en referencia al tema de las prospecciones petrolíferas a pues escasos kilómetros, digamos, de la costa de Punta Mujeres, para que nos hagamos una idea de dónde se pretende hacer eso. Oiga, si llega a estar un tal José Manuel Soria un tal Rajoy en el gobierno, bueno, la que se armaba. Mire, tiene dos proyectos. El gobierno de Canarias es capaz de enmascararse o de esconderse en cosas que si no llegan a estar ellos, hubiesen aparecido con unas pancartas gigantes. Un proyecto que se hace en Gran Canaria se llama el de Chira Soria, que es una auténtica pasada, pero que genera sospecha que ante lo que se va a hacer allí, ningún ecologista, al menos los que están a sueldo de estos partidos políticos, haya alzado la voz. Bueno, sabes que hubo una campaña en contra del propio Antonio Morales, el presidente del Cabildo. Sí, pero Casimiro Bunel no dice nada. Podemos muy dice dura. Absolutamente nada. No. Digo a nivel de al menos de asociaciones ecologistas, sé por qué. También aquí estaba el amigo Pedro Hernández. Sí, Hernández encabezaba desde aquí. Y lo llamaron además para que los asesoraran, porque tiene bastante experiencia. Y se creó. Pero sí es cierto que después, al menos mediáticamente, ha quedado desvanecido. Por algo será. Esa habrá protesta. Que preguntarse por qué mediáticamente ha quedado desvanecido. Por la suerte de esos medios de comunicación. ¡Ay!
tienen, le ponen publicidad. Ahí no está. Como el Cabildo Lanzarote aquí, que solamente le ponen alguno y al resto, y ya pues está. Nada. Pero bueno, eso es cosas de los que luego presumen de ser tan libres. Los medios de comunicación que hemos estado un año y medio, dos años, al pie del cañón, todos, no este solo, todos los medios de comunicación. Es verdad que este tiene más empleado y por lo tanto más gasto, pero todos los medios de comunicación han estado al pie del cañón en plena pandemia, en plena crisis, y que lo sepan todos los lanzaroteños, el Cabildo de Lanzarote, de Dolores Corujo, no ha podido dar, dicen ellos, publicidad por un tema de intervención que no les permite dar la publicidad. Lo cierto es que se le está exigiendo que hagan un contrato, una agencia, como lo está haciendo San Bartolomé, y ellos pues no saben, no se sabe muy bien por qué, pues no optan por esa opción, y lo cierto es que eso ha perjudicado a todos los medios de comunicación. Bueno. Es decir, nosotros damos publicidad cuando hay un acto cultural, cuando hay un acto social. Ejercemos de servicio público. Tipo de servicio público, y en lo peor de la pandemia, y ahora no hemos recibido un duro del Cabildo de Lanzarote. Es verdad que otros medios, o otras editoriales y tal, reciben, si no publicidad directa, indirectamente por otro sitio. Oye, yo me alegro sinceramente por ellos, porque es bueno que esos medios sigan adelante también. Pero claro, aquí el problema es la discriminación, ¿no? O se encarga un spot, por ejemplo, el consorcio del... Para que ustedes sepan, ¿no? Para que vean esa política de bolsillo que decía transparente, ¿no? Cuando llegaron al gobierno, ¿no? Oye, pues se convoca y entonces... Se lo piden que lo haga una productora, en este caso otra televisión, que me parece muy bien, pero no piden a ver si nosotros se lo podemos dar más barato, que a lo mejor se ahorraría todos ustedes un dinerito, ¿no? Pues no, se da al que ellos consideran que son más cercanos ideológicamente o que están más cercanos políticamente. Claro, las políticas de igualdad no son para todos, sino para los que presumen de... digamos, ser justos con todo. Miren, yo recuerdo, no sé si ustedes lo recuerdan a mí, porque luego el YouTube es magnífico, ¿no? Quiero decir que es la hemeroteca, ¿no? La hemeroteca del que no tiene capacidad para guardarlo en otro lugar, ¿no? A Dolores Corujo, preocupadísima por los índices de pobreza en Canarias. Es la misma parlamentaria, que cuando estaba Fernando Clavijo en el gobierno. Pues esa misma parlamentaria silencia cuando los datos de pobreza en Canarias casi han duplicado a los que cuando ella criticaba a Coalición Canaria y a Fernando Clavijo como gobierno, que lo podía haber hecho mejor Fernando Clavijo, claro que sí, pero ¿por qué silencias ahora? ¿Esa pobreza ya no existe ahora? Efectivamente, ahora hay 600, yo no me quiero equivocar, pero tengo una memoria bastante escasa cada vez más, pero lo cierto es que creo que son 600.000 personas las que están en exclusión social ahora mismo en Canarias. No quiere decir que no tengan un duro, pero que están viviendo casi en el umbral. Lo que pasa es que yo me imagino pobreza. La respuesta de ella sería que ha venido la pandemia, que ha venido no sé cuánto, pero al final otras islas han tenido pandemias, han dado ayudas en tiempo, en forma y de mayor cantidad, o sea que cada uno puede tener, aplicarse parte de alícuota de responsabilidad. Y contrariamente a lo que ocurrió en la crisis que se generó en la época de Zapatero, que después vino Rajoy y el Partido Popular tuvo que hacer recortes, subir impuestos, porque si no se arruinaba el país. La gente se olvida, pero estuvo la prima, es decir, la prima estuvo de riesgo, que se llama, cuando usted pide, el Estado pide ya un crédito, se lo daban, tenía un riesgo de claro. 500 y 600 puntos, lo cual era casi imposible pedir dinero, porque si no es por Europa que nos dan, pero tuvimos que cumplir una serie de recortes para evitar seguir aumentando el gasto. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Ahora Europa es todo lo contrario, nos ha invadido con dinero, o invadido, ha dado mucho dinero a los gobiernos y ahora los gobiernos tienen dinero, ¿no? En este caso no lo tenían en la otra época. Vamos, dos minutos de publicidad y vamos a hablar con Óscar Noda, alcalde de Yaiza. Bueno, pues ya está aquí el alcalde de Yaiza, Óscar Noda. Don Óscar, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo ha vivido la Semana Santa? Estoy preguntándoselo a todos los invitados hoy. En este caso, el municipio de Yaiza y la costa turística de Playa Blanca. Bueno, pues la verdad que por mi parte, tranquilo, en casa, en familia. Pero por parte de lo que es la zona turística, bastante llena, bastante completa, en algún momento con mucha afluencia. Creo que se ha trabajado bastante bien. Sí, es verdad que, bueno, hablando un poco del servicio del taxi, se ha habido alguna cola, pero como lo ha habido en el aeropuerto, como lo ha habido en muchos otros sitios, ¿no? Creo que ha sido un buen síntoma, una ocupación del torno a una media del 90%, algunos incluso la han superado, y esperemos que las previsiones sean así. Ahora mayo siempre suele bajar un poco, pero que en verano también sea algo similar. Sí, la media está en el 80-85, pero creo que Playa Blanca es la que
tira hacia el 90% de ocupación, lo cual quiere decir que son una cifra excelente. Pero es verdad que la propia Asolán nos decía, Óscar, que efectivamente ha sido una Semana Santa incluso mejor de lo prevista, pero que son 7-10 días. Es decir, que ahora vienen ya 2 meses que no son tan buenos. Sí, efectivamente, las previsiones o la tendencia es que ahora mayo-junio puede que baje un poco, pero bueno, vamos a ver si algo bueno es que este fatídico hecho del conflicto bélico, que tanto ha encarecido el transporte, material, alguna materia prima, parece ser que no está afectando directamente, por lo menos de momento, ¿no?, a Lanzarote de momento. Y eso yo creo que, bueno, de alabar, ojalá se resuelva ese drama, sobre todo por el tema humanitario y luego por lo que está habiendo en la economía mundial, ¿no? Ahora dejo a Sergio, pero antes de saltar de tema de la Semana Santa, efectivamente usted lo nombró de pasada, hubo como cierto malestar, al menos a nosotros nos llegó, por hoteleros que decían que, de Playa Blanca, ¿no?, de que efectivamente estaba lleno de turistas, pero que hay un problema, pero que ya no es solo del Semana Santa. Usted aclara, ¿no? ¿Hay problemas con el sector del taxi? ¿Hace falta más taxi, más licencia, o realmente solo se producen momentos puntuales? Y en ese momento habría que, a lo mejor, buscar otra fórmula, no sé, más guagua o más cosas para tratar de solucionar el problema. Vamos a ver, en Semana Santa se puede haber agudizado. Es verdad que antes, Semana Santa, hay fines de semana, hay días concretos. Entiendo que por las salidas de los clientes, ¿no?, las salidas de los turistas, pero igual que hay colas en las llegadas, hay colas en el aeropuerto. Lo he visto también a Solán, precisamente, me ha mandado alguna imagen. Bueno, yo creo que ha habido momentos coyunturales, entre que hay poca flota en los coches de alquiler, y no porque no la hayan comprado, porque la han comprado, pero los fabricantes tardan en traerlos y demás. Ha habido otro hándicap, que es que los turoperadores ya no están poniendo el transfer al aeropuerto. Por eso se saturan. Ya no están poniéndolo. Muchos de ellos no, y eso los hoteleros también lo tienen que reconocer, que es así. O sea, no se está poniendo el transfer, pues ya lo que va en una guagua, que suelen ser mínimo 40, 50 personas, tienen que ir a un taxi. También han habido, pues bueno, al final, después de esa desescalada, también hemos notado que, por ejemplo, en el turno de noche ya no se ponen, muchos propietarios no ponen chofer, no ponen asalariados. Entonces también se merma, es decir, vale, podemos tener más licencias, pero si al final no se cumple con, vamos a decirlo así, con esos cuadrantes, pues tal vez no solucionemos el problema. Estamos haciendo un estudio de mercado que complete ya no solo estas circunstancias coyunturales, sino el desarrollo propio de Playa Blanca. No nos olvidemos de que hay gente de a pie, trabajador allí, que también se mueve en taxi para ir de una esquina a otra de Playa Blanca, por ejemplo. ¿Y el tema de la guaguita esa sigue funcionando? Sí, la guaguita interna. La número 30, sí, de hecho, por lo que han dicho los estudios, es la más rentable que tiene ahora mismo Recife Bus. Vamos a hacerlo así. Porque y así, a lo mejor habría que poner, por lo menos en temas puntuales, se podría a lo mejor incrementar, me decían allí los hoteleros, ¿se puede o no se puede? Pedirlo sí, de hecho ahora están planteándonos recorridos y pidiéndonos consultas porque se va a sacar una licitación nueva del transporte urbano. Por supuesto, yo creo que no solo de la 30, sino de otras que van al aeropuerto, etcétera, etcétera, hay que incrementar las frecuencias. Está claro que las frecuencias fallan, las rutas fallan porque a veces son muy largas distintos sitios. En definitiva, yo creo que el transporte público, sí, aquí en Lanzarote lleva una revisión profunda. Incluso hemos pedido una circular que toque Playa Quemada, el Golfo, es decir, los pueblos más apartados, y que al fin de cuentas la gente pueda optar a un transporte público en vez de estar usando su coche o vehículo o lo que sea, ¿no? Alcalde, ¿cómo estás? Buenas, hombre, ¿qué tal? A mí me resulta curioso ver en enero al Cabildo de Lanzarote desembarcar como tienen que hacer, porque es fundamental, Fitur. Es una cosa fundamental porque la proyección de Lanzarote necesita de publicidad infinita. Hace meses se publicaba en el diario El País una noticia negativa sobre Playa Blanca. Se hablaba con titulares realmente que destrozaban, desde mi punto de vista, injustamente la imagen de una Playa Blanca que es como localidad turística envidiable a nivel nacional. Pero lo que es incomprensible es que gente que trabaja para Dolores Corujo Berriel participaran en ese reportaje negativo para la imagen de Playa Blanca. Esa es una. Y ahora viene el tema del hotel, el famoso hotel que da la sensación, y vuelvo a decir, es una perspectiva personal, me da la sensación que se está aplaudiendo la posibilidad de que se tumbe un hotel en Playa Blanca. Me gustaría que valoraras por qué el papel del Cabildo de Lanzarote es tan aparentemente destructivo hacia esa localidad turística. Sí, a ver, efectivamente sorprendía esa noticia de enero, sorprendía más la nota de prensa que saca, entiendo que
de palabras de la propia presidenta, cuando creo que este que les habla ha sido un alcalde bastante leal, pese a que no soy de los colores que puedan estar en su entorno, he sido bastante leal y soy de los que viene a resolver problemas. Por supuesto, hay cosas no tan buenas que hay que hablar de ellas, por supuesto que sí. Creo que el trabajo que ha hecho el ayuntamiento, y así lo reconoció una sentencia que precisamente también Cabildo y Fundación recurren, un procedimiento ya cerrado, que es el de Natura Pala, que ya estaba cerrado, cumplía con el planeamiento urbanístico, que es la herramienta que estamos usando, y aún así se reabrió, y ahí fue bastante claro en el sentido de que no hagamos perder tiempo a los trabajadores municipales, a los técnicos municipales. Alabó el informe de la jefa de oficina técnica, lo cual agradezco su trabajo, igual que de todo el equipo jurídico, en el sentido de que se tienen que argumentar las cosas. No es no me gusta porque no, claro, sino es porque hay una argumentación, y eso ya estaba hecho por parte del ayuntamiento. El Papagayo Arena, pues mire usted, yo creo que hay sentencias firmes de derribo que no están en Playa Blanca, no están en Yaiza, están en otros municipios de la isla y no se dice nada de ellos, no sé el por qué. Incluso no hoteleras, también las hay, y no se habla de ello, ¿no? Yo lo que creo es que se está confundiendo la realidad. En ningún momento, y lo digo y lo vuelvo a reafirmar, con la mediación se intentó legalizar el hotel. No era esa la intención, y eso quedó claro. Y la mediación está homologada en un auto de noviembre del 19. Lo que se intentó era resolver un acceso al mar, a la playa, que en ese momento estaba ocupado y tenían un permiso de ocupación antiguo, pero lo tenían. Incluso la jefa de oficina técnica en su informe decía que era mejor primero resolver ese asunto antes de entrar ya a analizar el proyecto de regularización. ¿Qué es lo que nos dice la sentencia? La sentencia lo que nos dice es: proceda usted a regularizar o a intentar regularizar el establecimiento, como se ha hecho con muchos otros, sí, que ya sabemos, y que incluso por parte del ayuntamiento se ha ordenado ya un derribo de una parte o de otra. Y eso fue lo que se hizo. Ellos recurren, que tienen que formar parte de la mediación. Aquí no se ha ocultado nada a nadie, todo cualquier paso que se da en ese sentido se comunica al TCJ, y creo que algún registro del Cabildo también lo hubo, de que se iba a hacer este mecanismo. Es un juez mediador que lo da un listado, precisamente el Tribunal Superior de Justicia, se eligió y se llevó a cabo. ¿Que lo recurren y que quieren formar parte? Por supuesto, aquí no pasa nada, cuanto más ojos los miren mejor, yo en ese sentido no hay ningún problema. Y lo último que ha salido es eso, que la propiedad recurrió ese recurso, esa decisión, y no le dan la razón, simplemente. Es decir, que se retrotrae ahora todo el expediente al inicio, se tiene que dar, empezar de cero con la fundación, para entenderlo, y el Cabildo. Pero eso ya se hizo. Pero lo cierto, Óscar, lo que yo he visto es que la fundación y el Cabildo de Lanzarote parece que lo que quiere es que no se pueda buscar una solución. Eso es lo que el aspecto que al menos me da a mí. Es decir, porque la solución para ellos, por lo que yo sé, es que se tire el hotel entero. Claro, eso también traería unas consecuencias dinerarias para el propio ayuntamiento, porque al fin y al cabo ya se verá, pero eso puede entrar en colisión con los intereses del propio ayuntamiento, porque el ayuntamiento en su día dio una licencia mal dada, pero la dio, y ahí los propietarios pueden agarrarse también. Hombre, eso por supuesto, de hecho ya la propiedad lo ha dicho, que de llegar a ese caso se haría algún tipo de reclamación patrimonial o indemnización y demás. Y no solo eso, sino el trabajador que trabaja en ese establecimiento, son más de 200 personas, de 200 familias, y sinceramente el único que se ha sentado con la parte sindical para ver este tema ha sido yo. Nadie más se ha preocupado, creo, que por ese asunto. Y incluso es contradictorio, porque el concejal socialista del ayuntamiento preguntó precisamente preocupado por la situación de los trabajadores, pero luego se ve por la parte insular que parece, sí, que lo que se busca es tirarlo. Cuando, ya digo, si hay que tirarlo, se tirará. Pero ahora mismo lo que ha ido saliendo, lo que ha ido habiendo sentencias o autos a este respecto, en ningún momento dice que haya que tirar el hotel entero. Lo último que ha dicho es que hay que derribar la parte que ocupa el vial. Claro. Y ya está, porque incluso, independientemente de que se diera una licencia como se diera en aquel momento, el planeamiento actual recoge ahí una parcela hotelera. Es que eso es muy importante lo que usted acaba de decir, porque la gente cree que tienen el hotel y otra vez tenemos aquello como hace 50 años. No. Allí se podrá hacer dos parcelas, dos hoteles. Efectivamente, es decir, hay una parcela hotelera de, no recuerdo mal ahora de memoria, pero de unos 4.000 y pico metros, que al final se pueden construir unos 2.300 o 2.000 y pico. Por tanto, yo creo que se está adelantando tal vez a acontecimientos, porque ya digo, ya se ha presentado el proyecto de regularización, donde hay que estudiar edificabilidad, retranqueo, etcétera, etcétera, con el planeamiento, con el plan general, que es cómo se hace y cómo se tiene que hacer, como se ha hecho con otros establecimientos. Pero aún no se ha empezado, se presentó en enero, o finales de año más o menos, y ya los técnicos lo estarán revisando y lo que determinen
¿Se hará? Si usted lee ese comunicado y lo interpreté por lo que usted después respondió en algún medio, da la sensación que no fue precisamente la presidenta del Cabildo quien lo escribió, aunque es el que lo asume, porque pone en palabras, entrecomillado, de marmotreto, habla de que estaban escondiendo al pueblo, tratando el ayuntamiento de ocultar la información. En fin, cosas muy duras para de una institución a otra. Parece más un comunicado que podría ser aceptable, al menos políticamente, desde el Partido Socialista, ¿no? Pero no desde la institución, ¿no? Me parece a mí, no sé qué le parece. A ver, a mí, ante todo, me sorprende porque, ya digo, los entrecomillados es porque lo dice la persona, ¿no? Igual que sí. Cuando la saco mis comunicados lo hago igual. Yo, sinceramente, me sorprendió bastante, primero, la sorpresa y, segundo, cierta decepción o frustración, porque, sinceramente, creo que también he sido de los que se ha sentado con ella y le ha dicho, cuando quieras nos sentamos y te explico el procedimiento que se lleva haciendo abajo con el tema de los hoteles. En ningún momento se ha prestado a esta opción y ahora, desde luego, ya digo, no sé si fue a raíz de que, bueno, de algún momento yo también reclamé o trasladé mi preocupación por un saneamiento del Golfo que llevamos más de 4 años, se cumplieron los primeros plazos, se pidió una prórroga que ella me dio y la consiguió y agradecido, como lo he hecho en varias ocasiones, pero sinceramente fui de frente, yo me senté con ella y le dije, tengo preocupación por esto y creo que se nos pasa el tiempo, la pelota está en el tejado del Cabildo ahora mismo, del consorcio del agua, y no veo que avance y los vecinos, pues las explicaciones me las piden a mí, y claro, yo hasta un punto puedo llegar, pero sí que me preocupa porque creo que es un proyecto importante, el dinero está ya en el Cabildo, es una subvención nominada directamente del Estado Central, y ya nos han dicho en las comisiones de seguimiento que ya no hay más prórroga, o sea, ejecutan estos años o ese dinero se pierde, y sinceramente creo que es un tema importante. Lo dije con toda la proactividad posible que pueda haber. O sea, traslado mi preocupación. Por eso no sé si fue algún tipo de represalia. No quiero pensar eso, porque al final creo que ella, viniendo de la municipalidad, como bien lo ha explicado en muchas ocasiones, sabe que un alcalde tiene que defender los intereses de sus vecinos. Y yo creo que es lo que estoy haciendo, no estoy haciendo otra cosa. A mí lo que me han dicho es que ella, pues sí, efectivamente lo firmó, pero que no lo escribió. Pero bueno, también ocurre en muchos sitios. No, tampoco es nada extraño que lo haga así. Yo simplemente una duda. ¿Es verdad, o puede tener algo de que ver, porque alguna vez el Partido Socialista lo estuvo tentando a usted para que pudieran ir a las elecciones, o eso no es verdad, que están diciendo por ahí? No, vamos a ver. Y usted dijo que en principio que no iba por ese camino. No, formalmente no, pudimos hablar de muchas cosas, pero en ningún momento yo he recibido un planteamiento de una alianza o de ningún momento. Sí he recibido las valoraciones positivas de la presidenta, de Dolores Corujo, como que ha sido un descubrimiento. Es verdad que nosotros hemos tratado más bien a raíz de ahora de que soy alcalde. Yo cuando era concejal pues no teníamos ese trato y que fue un descubrimiento y que bueno y que suelo ser bastante colaborador, leal, yo creo que eso lo he sido. Y ayudo cuando tengo que ayudar y cuando exijo tengo que exigir, pero no creo que... A mí me extrañó por eso, porque personalmente he hablado con Dolores Corujo y siempre he hablado muy bien de usted y precisamente de su gestión. Y por eso me extrañó ese tono tan institucional, porque todavía insisto, que esto lo haga el Partido Socialista como partido. En fin, ellos tienen su lucha con el tema de los hoteles y claro, al final toda esa lucha que nos vendieron, y si al final se queda con que tiran 4 habitaciones o tiran tal, pues parece que ha sido todo un engaño, ¿no? Y entonces necesitan vender lo contrario. Pero me extraña, insisto, institucionalmente, que un cabildo pueda contestar de esa manera, es más un comunicado de partido que de institución. A mí me resultó también sorprendente, como a Óscar, ¿no?, ver una contestación en esos términos. Yo creo que a la presidenta le asesora demasiada gente. Y demasiada gente que está, digamos, volviendo a las antiguas mañas, aquellas que tan al garete llevó a la isla de Lanzarote, es decir, aquello con tanto tiempo que hemos perdido, con tanta... Yo el binomio Fundación PSOE me parece muy peligroso gobernando. Peligroso, digamos, para, digamos, gobiernos que creo que con toda la buena intención, con el que se está trabajando en Yaiza, con éxito además, con el embate y el aguante que se ha tenido. Sobre todo porque en este caso, y con el bien Oscar, hacer. Yo creo que no había ni nacido. Bueno, sí había nacido. Pero era bastante jovencito. Sinceramente, por las épocas que creo que fueron por allá por el 2000, 2001 que se inició esa construcción, yo estaba perdido en el campus de Tafira buscando la Facultad de Informática. Por eso le digo, acababa de llegar a Las Palmas que usted para estudiar se encuentra con un problema. Y lo que hace cualquier político, ¿qué?
intentar resolver un problema y gran problema. Ya lo inició Gladys Acuña con el tema del planeamiento del plan insular y usted, del plan... El plan general, es la herramienta fundamental. Es la herramienta. Usted coge con los jueces, de acuerdo, a ver si se puede encontrar un planteamiento urbanístico que respete el ordenamiento vigente, que me imagino lo que usted está tratando de hacer. Sí, efectivamente lo que se intentaba con eso no era otra cosa sino resolver ese acceso desde un punto de vista de accesibilidad, de seguridad y de comodidad para acceder a lo que es la playa. Pero en ningún momento, insisto, se iba a legalizar el hotel por esa mediación, que creo que es lo que ellos creen o han interpretado, pero nunca fue así. Claro. Cambiar de asunto rápidamente, porque yo no sé si tiene que ver todo esta situación con la noticia que nos ha llegado, que es la posibilidad de que den por imposible la carretera a Los Hervideros por parte del Cabildo Lanzarote. Así es. ¿Por qué? No, yo ahí la verdad que de manera más informal, incluso al consejero cuando me planteaba ese estudio que estaban haciendo de posibles vías ciclistas o vías peatonales, yo le dije que no, yo por lo menos por mi parte no estoy de acuerdo en esa solución, la solución que le he planteado desde siempre, desde la vez que ocurrió y que estaba el consejero, en este caso Jacobo Medina, es que se retirara la carretera más hacia atrás. Declararon la emergencia, bien hecho, el procedimiento que tiene que hacerse, y ahí simplemente retrasa la carretera, actúa, no tienes que mirar ni ley de contratación, ni permiso, se hace, se actúa y ya está. Yo creo que esa es la solución que se merece esa zona, que se merece esa... porque hay un anillo ahí económico, hay un anillo de movimiento turístico, social, económico, que no se puede romper, aunque sea con un carril de una sola dirección, no puede ser. Es decir, desde dónde vas a dónde vas. Esta mañana precisamente un vecino de Yaiza, que trabajó mucho tiempo ahí en la zona de Los Hervideros, me lo decía, dice, si eso desde pequeño yo sabía que desde ahí se hacía la carretera, todo ese tránsito, no había ningún problema. ¿Se va a descalzar? Claro que se va a descalzar porque es un mar fuerte, pero la solución es que hagan la carretera más atrás. Y eso es lo que estamos pidiendo. Y eso es lo que dice la mayoría de los hosteleros del Golfo, ¿no? Que usted sabe que hay que generar una economía muy importante para ese pueblo. Efectivamente, ya lo he dicho, independientemente de que hay gente que reside en el Golfo y tiene que trabajar en Playa Blanca, y creo que el mejor acceso y más rápido es ese círculo de el que va a las Salinas termina pasando por Los Hervideros y termina en el Golfo. O al revés, vas al Golfo, puedes comer o no, pero vas al Golfo y termina saliendo por allí. Aparte de, es la zona que todos los deportistas de Ironman 70.3, de Ironman Lanzarote quieren pasar, que tienen pena de que no se pueda pasar por ahí. Es una zona muy reclamada para grabación de películas, para grabación de reportajes. Creo que esta mañana o antes escuché que Lanzarote había sido de récord en cuanto a grabación de spots publicitarios y películas. Creo que eso también genera economía. Vivimos del paisaje y al final de cuentas vendemos eso. Y creo que sí que se merece ya una solución. Sí que lo que pedimos es que haya un tráfico rodado en ambas direcciones, que luego se hagan apartaderos, se hagan algún tipo de senda peatonal. Todas las mejoras, por supuesto, son bienvenidas y bien recibidas. Y en Los Hervideros también hay que actuar, porque ahora mismo se cerró. Estuve allí esta semana, la Semana Santa, y es un conflicto con los coches. Aparcan fuera, siguen entrando dentro donde está peligroso. Allí nadie vigila nada y creo que eso está siendo un problema. Si al menos el aparcamiento estuviera habilitado, aparcas en el aparcamiento y corten más arriba. Eso también se lo trasladé en su momento al consejero, porque al final se forman allí, aparcan en medio de aquel fondo de saco improvisado que ha habido ahora y siguen accediendo dentro. Ya digo, si hay algo de peligro dentro, se sigue produciendo. Yo sigo, y usted no sé si fue el que me lo dijo, fue el propio Benjamín, ahora no recuerdo bien, pero me pareció buena idea. Es decir, yo creo que para mí se está desperdiciando una zona turística como son Los Hervideros, porque Los Hervideros, si usted cobrando a lo mejor un euro por entrar a las personas, pero aquello lo tienen en condiciones, porque yo he visto allí hasta incluso, vamos, excremento de gente que han utilizado, o excremento o micciones, ¿no? Pero lo que quiero decir es que se le puede dar una calidad a esa visita mucho mejor, pero sobre todo por lo que usted dice, por seguridad. Claro. Y no la tiene. Yo creo que fue Benjamín, no sé si usted fue también el que me lo dijo también. Sí, porque lo habíamos hablado. O sea, sin ningún problema, si se quiere hacer algún tipo de control de acceso o de algún cobro simbólico, mínimo, aunque sea para el mantenimiento. Claro, por supuesto, ahora mismo para los turoperadores es un centro turístico gratuito, pero que yo le cobro al turista. Y claro, es verdad que es muy visitado. Las guaguas pasaban, era raro el que no pasara por allí. Y si mejora un poco la calidad de la visita. También. Pero, efectivamente. Hablando de centros turísticos, si esto hubiese pasado en los jameos, ¿van a tener los jameos cerrados un año y pico? Yo creo que no. Nunca. Entonces yo creo que va siendo hora de que se actúe.
Bueno, pues vamos a ver cómo se soluciona ese problema, porque para que usted lo sepa, llevamos ya un año, ¿no?, con la carretera cortada. En febrero, ¿no?, hizo el año, pues año y casi dos meses. Yo, de hecho, yo iba mucho, una vez al mes al menos iba a comer al Golfo, porque me encanta, es un sitio que me encanta ir a comer, aparte que es una gran restauración. Pero me gusta ese pasear, porque da energía ir por esa carretera, ¿no? Y ahora es una pena, y ahora estoy yendo menos. Pero bueno, en cualquier caso, lo que quiero decir es que esperemos que lo que está insinuando Sergio Calleja no se cumpla, y es que me da a mí que que los tiros van por cerrar esa carretera ya definitivamente, y decir que ya como carreteras para vehículos se olviden, y ya poco a poco seguir haciendo ahí para hacerla una vía ciclista o vía peatonal. Pero yo insisto, no es la solución ni la que se merecen los vecinos del Golfo, ni de La Olla, ni el turista que viene. Yo creo que, insisto, ahí debe haber un tráfico rodado. Ya otros años pasó algún desprendimiento similar, se actuó y lo que se hizo fue rodar la carretera para atrás. O sea que yo creo que hacerse se puede hacer. Bueno, don Oscar, tenemos que ir terminando. Uh-huh. Simplemente me gustaría, que el otro día me mandaba una vecina y lo publicábamos, una vecina de Playa Blanca, porque es verdad que Playa Blanca es un destino turístico que ha crecido mucho, empezó a crecer en los años 2000 y tal, pero todavía está con carencias, ¿no?, de infraestructuras públicas y de carencias de servicio, ¿no? Y en este sentido están haciendo cositas poco a poco. Ya se inauguró, no sé si se inauguró, pero al menos ya los niños yo los vi ya. Se puso en funcionamiento, sí. Ya se puso en funcionamiento del parque que ha quedado muy bien en Playa Blanca, ¿no?, el parque infantil. Sí, es el famoso parque del barco, uh-huh. El parque del centro de Playa Blanca, por supuesto. Efectivamente se han hecho mejoras tanto en la red viaria como en la red de canchas infantiles y deportivas. En los parques infantiles pues se lleva ese plan de rehabilitación. Tocó en ese, era uno de los que también teníamos ahí ganas de terminar, porque sé que es muy demandado y ha tenido muy buena aceptación. Recordar que son inclusivos, que tienen las velas para hacer las sombras, son de los pocos, creo, o por no decir únicos, de Lanzarote que lo tiene en ese sentido, y la verdad que es un gran trabajo llevado a cabo por el concejal Rubén Arca de la concejal de Parques y Jardines. Y sí, la verdad que ya digo, se puso en funcionamiento, queríamos hacer una inauguración incluso con alguna asociación de discapacitados y demás, porque ya digo, es totalmente inclusivo y adaptado, y la verdad que ya digo, tuvo buena aceptación, fue mucha gente, los padres estaban muy contentos. Yo creo que al final lo que se trata... ¿Está inaugurado o no está oficialmente? A ver, está abierto al uso. Bueno, queríamos, pero que le interesa a la gente. No, eso sí, se puede usar y puede venir cuando quiera. Que lo inaugure es una cosa de los políticos. Oscar, eso, simplemente, ¿el plan de reasfaltado de Playa Blanca? Sí, continúa. Ahora mismo estuvimos allí, se están haciendo ahora rebajes en la zona de San Marcial del Rubicón, se están haciendo lo que son los rebajes de los pasos de peatones, y se asfaltará, si no en esta semana, en la que viene, continuando, ya digo, el procedimiento, igual que en Yaiza, también se están llevando a cabo terminando canalizaciones, terminando aceras, algún muro, para poder continuar con refaltados y proyectos que hemos encargado y que desde que estén, pues ya buscaremos la forma de ejecutarlo. Yo siempre he dicho que Playa Blanca es una, posiblemente, y tú lo decías antes, una de las zonas turísticas más, para mí, no para mí, es que para el turista. Es un diamante en bruto. Es un diamante en bruto. Que estamos puliendo y seguiremos puliendo. Efectivamente, y que además, digo que... Porque todavía, pues oye, cuando crecen las cosas muchas veces hay que darle un tiempo para que se vaya desarrollando los servicios, ¿no? Por desgracia, a veces tardan más de lo que uno le gustaría. Pero cuando Playa Blanca esté culminada, todo lo que son las urbanizaciones, claro, realmente asfaltado, verán ustedes que, contrariamente a lo que se ha vendido durante tanto tiempo por esta izquierda progresista falsa que existe en Lanzarote, será uno de los destinos privilegiados de Canarias. Por no decir de España, pero mira, que en Canarias estamos dentro de España de los mejores. Okay, yo estuve recientemente, hace una semana, estuve en Andorra, y la posibilidad, y el Lanzarote, es curioso, Lanzarote, por los muchos alrededor, tuve la suerte de conocer mucha gente, Playa Blanca. Me hablaba de Playa Blanca como lugar, pero su lugar no preferido, sino que venía exclusivamente a Playa Blanca, a descansar, a pasear y a tomar el sol. La mala publicidad que se da por parte de los propios lanzaroteños, de una institución como el Cabildo de Lanzarote, utilizando en ocasiones un medio muy afín nacional, es realmente vergonzoso. Por cierto, Oscar, que si no me mata una persona que nos ve siempre, los aparcamientos, sí, dice, una de las cosas que echan de menos en Playa Blanca, los aparcamientos, me refiero,
Bueno, yo estuve el sábado y la gente aparcaba donde podía y bueno, y en los llanos esos que hay. ¿Pero hay algún planteamiento de hacer algo para aparcar a la entrada de Playa Blanca? Sí, de hecho en nuestro plan de movilidad tenemos diversos aparcamientos disuasorios que se llaman, que puedes aparcar ahí, luego llegas hasta el centro, a la zona comercial, viene en patinete, viene en algún tipo de o andando, por algún tipo de senda peatonal o con transporte público. Pero sí, sí estamos viendo, de hecho, la explanada donde se celebraron los carnavales, ahí va un parque abierto de bastante magnitud y va un aparcamiento bastante grande. ¿Pero un aparcamiento más allá de poner el terreno, o me refiero con tierra, o lo van a hacer algo? No, la idea es, si se ejecuta ese proyecto y conseguimos ejecutarlo, estamos hablando de 5 millones y pico en total, pero sí podemos, aunque sea ejecutar la parte del aparcamiento, sí sería con asfaltado y con accesos en condiciones. Por eso, eso es lo que me decía, porque ya no sé si hay por ahí para aparcar por arriba, ¿no? Pues don Oscar, a seguir trabajando. Muy bien, muchas gracias. Y vamos a ver si tiene suerte con el cabildo, hombre, y fue un malentendido. Esperemos que sea un malentendido entre la presidenta. Esperemos, ojalá. Esperemos. Con Yaiza. Don Sergio. Jorge, hasta muchas gracias. Voy a quedar un tiempito. Te va a quedar un tiempito por aquí, pues entonces ya lo veré por aquí. Nosotros no amenazan, pero mañana volvemos a la misma hora. Buenas tardes.